No, no, esto no está pasando. ¡Oh, Dios, Lily! ¡Lily, estoy aquí! ¿Dónde estás? Dios, ¿está en el piso de arriba? ¿Cómo ha pasado esto? ¡Papá, ayuda! ¡Ya voy, Lily! ¡Aguanta! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Lily! ¡Vamos, sal! ¡Lily! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Papá está aquí! No estabas conmigo, papá. Hola, Sebastián. Ha pasado mucho tiempo. 3 años. Llevo 3 años intentando encontrarte. Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía, ¿verdad? ¿Y por qué has venido ahora, maldición? No me encontraste porque ellos no lo quisieron. Cálmate, Sebastián. Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo de Beacon forma parte del pasado. Debes olvidarlo. Suenas como el psicólogo que el cuerpo me obligó a soportar. Pero él no tenía respuestas. Tú sí. Vas a hablarme sobre Mobius. He venido por esto. ¡Encontraste! Lily aún está viva. ¡Lily murió! ¡Leí el informe policial! ¡Fui a su funeral! Podemos reescribir la historia si queremos. Fingir una muerte es un juego de niños. ¿Iba a salir de entre las sombras solo para mentirte? Lily está viva. Y con nosotros. Pero corre peligro. Ayúdanos a salvarla. ¿Salvarla? ¿Qué le habéis hecho? Quítame las manos de encima. Ojalá hubieras venido voluntariamente, Sebastián.
Pero no tenemos tiempo para tonterías. Te necesitamos. Lily te necesita. ¿Sebastián? ¿Estás ahí? Bien. Sí. Genial. ¿Dónde estamos? En una de nuestras instalaciones. Así que este es el todopoderoso Mobius, ¿eh? Cuidado con lo que dices. No sabes lo poderosos que son. Ya. Tanto que tenían que secuestrar a un expolicía acabado para que les ayudase. Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto. Ya basta de tonterías. ¿Dónde está Lily? Paciencia. Todas tus respuestas están aquí. El incidente del hospital psiquiátrico Beacon fue un contratiempo desafortunado. Pero usamos el conocimiento obtenido para construir un nuevo y mejorado sistema STEM. ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínelo. Millones de mentes conectadas entre sí. La felicidad de uno es la felicidad de todos. Esta máquina, este milagro, hará que nuestra especie alcance la grandeza. Debíamos comenzar con una mente lo bastante pura y limpia como para sustentar miles de personalidades. La mente de una niña inocente. ¿Conectasteis a Lily a esa máquina? Su hija es muy especial. La candidata al núcleo más estable que hayamos probado. Gracias a ella, el nuevo STEM ha sido un éxito arrollador. Hasta hace poco. Hace algo más de una semana, Lily desapareció. Dejó de enviar señales. Y el entorno de STEM comenzó a colapsar. Creímos que era un fallo técnico, solucionable, y enviamos dentro a un equipo de agentes de Mobius. Pero perdimos el contacto con ellos y STEM se silenció. Piensen en esto, señor Castellanos. Le estoy ofreciendo una oportunidad. No solo para volver a ver a su hija, sino para salvar su vida. Algo en lo que antes creí haber fracasado. Puedes salvarla o dejarla morir. Decida. Suerte, Sebastián. Por favor, colabora con los miembros del equipo que encuentres ahí dentro. Sé que no te fías, pero tienen el mismo objetivo que tú. Así es. Me las apañaré solo. Recuerda llamarme cuando encuentres a Lily, para que podamos comenzar con la extracción. Yo ayudaré fuera. Y alguien más estará ahí dentro para apoyarte. ¿Preparado? Ten cuidado, Sebastián. Confiamos en ti. Entrada a STEM en 3, 2, 1.
es esto? ¿Dónde estoy? ¡Ya voy, Lily! ¡Papá! Sé que es difícil de aceptar, Mayra. Pero ella ya no está. Nuestra pequeña se ha ido. No. Nunca lo aceptaré. Si no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. ¿Qué demonios es este sitio? Detective, tenemos una llamada. A todas las unidades 1199, código 3, Hospital Psiquiátrico Kidman. Oh, ¿qué? Reacciona, Sebastián. Has llegado bien. ¿Cómo te sientes? Fatal. Como con la peor resaca. No te preocupes, pasará en cuanto tu mente se haya adaptado. Ahora estás en una zona separada del sistema principal. Así es como podemos mantener la comunicación contigo. A este constructo lo llamamos tu habitación. Es una zona segura, formada con tus propios recuerdos. Mis recuerdos, ¿eh? Si eso es así, ¿dónde están mi mujer y mi hija? Este sitio parece mi despacho en el departamento de policía de Crimson. Lo construyó tu subconsciente. Deberías hacerte esa pregunta a ti mismo. Manos a la obra. Hemos enviado cierta información a tu habitación. ¿Estás viendo algo raro? Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius. Tu equipo perdido, supongo. Son ellos. Si encuentras a alguno, avísanos. Eres nuestra única línea de comunicación con STEM. Están atrapados en Union y también buscan a Lily. ¿Y Union? Este entorno de STEM fue diseñado para parecerse a una pequeña ciudad llamada Union. Genial. Así que también hace falta rescatar a tus expertos, ¿no? Si alguien puede hacerlo, eres tú. Gracias por el voto de confianza, pero solo he venido a encontrar a Lily. Ahí hay más información. Examínala antes de irte.